un estado del césped maravilloso. La pelota parece que no vuela. Meta del Real Madrid. Pido se frena sobre el césped porque por mucho drenaje que haya, evidentemente ha caído mucha agua. Atención a Ronaldinho, emparejado con Sergio Ramos, haciéndole toda clase de fintas. Cae Ronaldinho, sigue, le mete la pierna a Sergio Ramos, sigue Ronaldinho, se va de Guti. Mete el balón mirando al costado para Deco, Deco por dentro para Guti. Este partido huele a grande. Carles Puyol, pero el balón es blanco. Entrega mal, roba Iniesta. Iniesta tocando para Robinho, perseguido ahí, agarrado. Y venga a agarrarle Emerson hasta que termina levantando la bandera en línea. Falta favorable al Barça. Esto parece que no vale. Atención que ha sacado Ronaldinho. Había fuera de juego de Messi. Fuera de juego de Leo Messi. Y se queja Xavi ahí a Ronaldinho. Y Ronaldinho también. Correcta la apreciación de línea. Leo Messi estaba en muy espacio. Juega en corto con Xavi. Xavi, Messi. Messi, buen recorte ante Robinho. Juega con Deco. La engancha Deco con dificultades. Emerson le presiona. Xavi, Iniesta y toca rápido de primeras. Messi por dentro. Se va ante Diarra. En apoyo de Zambrota por dentro Iniesta. Mete el pase al centro para Xavi. Atención a la subida. Siendo su par, digamos, que esté quieto y no está en vuelo ya. El balón llega a Messi, Messi encarando, estático a Roberto Carlos, le dejó sentado en el suelo, se va para la diagonal, busca dentro a Guti, segundo se de espalda, no la ve, la entrega atrás para Iniesta, cierra bien el Real Madrid, sacó la pelota al costado Roberto Carlos. Jensen estuvo algo torpe al estar de espalda porque va a jugar Silviño. Entrega balón para Ronaldinho, pico del área con el Iván Elguera, la saca de nuevo para Silviño. Encara a Sergio Ramos, se va por dentro, deja para Ronaldinho, se la cambia de pie, maravilloso ante Guti, el disparo fuera. No sé qué ha pitado Pérez Burrul. Yo que saque de puerta, pero yo vi saque de puerta también. Ronaldinho vio otra cosa, evidentemente. El gesto que hace ante Guti es espectacular, ahí no parece que el balón toque en nadie. Vamos a verlo. No me parece, la verdad. Aunque es verdad que Pareño lo va a conseguir. Silviño emparejado con Raúl. Toca por dentro para Ronaldinho. Aguantando ante Sergio Ramos. Le va quitando con la mano el cambio de juego profundo. No va a llegar Messi. Ha cortado Roberto Carlos. La saca. Tanta historia todavía por resolver porque este partido sigue abierto. Juega la pelota al Barça. Messi con el balón delante del Zambrota. Chocan Messi y Robinho. El árbitro pita. Pita en línea porque el árbitro estaba tapado y no vio nada. Ahí está la falta, saca el Barcelona si le deja a Pérez Burrú. No, es que lo sacó Messi. Va a sacar la falta definitivamente Ronaldinho. Gran concentración en la media luna del área, entre la media luna y el punto de penalti. Todo el Real Madrid defendiendo esa acción. Va a golpear la pelota Ronaldinho. Charlan Pérez Burrú y Robinho. Ronaldinho buscando a quién. Vamos a ver dónde coloca la pelota en el segundo palo. Muy largo aparecen Puyol y Cannavaro emparejados. En el punto de penalti Emerson agarra a Messi. Ahí va el lanzamiento de Ronaldinho. ¡No hay remate! Si lo hubiera habido que había ganado la posición. Un balón envenenado, ¿no? ¡Uah! Ahí se queja Gutiérrez de un empujón o agarrón de Sergio Ramos. Lo justo, le toca lo justo. Diarra juega Zambrota. Intenta bajar la pelota Messi, a punto de chocar con Guti. El balón es para Xavi, Xavi con Leo Messi. Cambiando de ritmo ante Emerson, al bulto. Materialmente al bulto ha ido Emerson. Y yo creo que ya ni siquiera lo hace con maldad, sino simplemente llega tarde. Atención que va a haber cartulina. La primera del derbi para Emerson y me parece merecida. Le hace el quiebro Messi y como no puede parar, se lo lleva materialmente por delante porque tiene dificultades. Le pisa el talón. Le pisa. Fortuitamente, yo creo. Me gustaría pensar que es. Vamos fortuito. A ver que me parece que Messi parece que se va a recuperar. El Barça de momento con 10 mientras es atendido Messi en la banda. Brota, sigue Xavi, abre para Ronaldinho que se cambió de banda. Ronaldinho emparejado contra Roberto Carlos. Deja para Messi en el centro, aparece Emerson. Se la cambia de pie, busca el recorte, va a buscar el disparo a las manos de Iker Casillas. Ahora tranquilo, como si estuviera en control. Xavi juega para Ronaldinho. Ronaldinho que encara, atención que encara, tiene peligro, se va de Cannavaro. Le derribó Cannavaro, pero Pérez Burrú dice que ahí no pasa nada. Se queja el público de Bernabéu porque entiende que Ronaldinho se ha tirado. Tendremos tiempo de verlo, mientras tanto ha empujado a Valmís.
Nistelrooy. Tendremos también tiempo de verlo. Terbi caliente, juega el Barça de lado a lado. El balón para Messi, aparece Cannavaro como una flecha. Leo Messi que le va a encarar, buscando la línea de fondo. Se va entre dos caños, espectacular, la saca Guchonce. ¡No, no! ¡La ha fallado Guchonce! ¡Qué jugada de Messi! ¡Impresionante lo que acaba de hacer Leo Messi! Y a puerta casi vacía, Guchonce la echó fuera. ¡Qué caño espectacular! Y cómo se la deja limpia, fácil, con Casillas ya batido, se sí, va sí. El disparo fuera. Está batido Casillas. Más fácil imposible, Michael, para Guchonce. Uf. Y aquí vamos a ver. Ruth van Nistelrooy. Esta es la famosa caída ahí de Ronaldinho. Tocan las rodillas ya, hace mucho. Yo creo que ya aparece Iniesta. Iniesta en posición incluso de buscar el disparo. Lo va a intentar, intenta meter para Messi. ¡Solo Messi fuera! Pues están llegando ya con facilidad. ¡Oh, fallo defensivo! Dejaron solo a Messi. Cortó Guchonce, se fueron todos con él. Apareció por la espalda. Lo vende Roberto Carlos, completamente solo Messi. Yo creo que Messi no se da cuenta del tiempo que tenía. No podía imaginar que tendría tanto tiempo y tanto... Ya, una vez que deja de hacerlo, qué jugadorazo es. Ahí está Dico tocando para Messi, que va a encarar a Roberto Carlos. Ya le cierran tres hombres, ahora no hay salida. Buen balón para Messi, para Ronaldinho, la pelea, la pared perfecta. La tuvo que tocar con la rodilla Leo Messi, pierde la ocasión, la atrás para Deco, fuera. Messi otra vez. Otra vez Leo Messi asociándose ahora con a Ronaldinho. Se le quedó el balón en la posición en la que solo le podía pegar con la rodilla. Lo vamos a ver. El cabezazo a la pared. Y bueno, ya tiene delante a Roberto Carlos. No le puede pegar con nada. Y le pega en la rodilla para Iker Casillas. Luego le queda la pelota dividida. Roberto Carlos jugó el... La pelota para Deco con Turán. Turán entrega para Ronaldinho con el Cannavaro. La deja para Messi. Messi por dentro. Guchonce. No hay fuera de juego. Sí lo hay. Para en línea lo hay. Lo veremos repetido porque hay que verlo con el escalímetro. Sí, acierta de nuevo el asistente, fuera de juego de Guchonce. Le va a recibir más. Iniesta que se va maravillosamente bien de tierra. Cambia, entrega para Messi en el círculo central. Messi contra Robinho, cambia de ritmo, la entrega para Deco. Deco juega sobre Ronaldinho, que se ha venido a la banda derecha. Ronaldinho puede jugar con Messi. Messi va a encarar de nuevo a Fabio Cannavaro. Cannavaro que ha salido a ocupar la plaza de Roberto Carlos. Ronaldinho en el centro, Ronaldinho dentro del área. Intenta el pase Ronaldinho, le pega a Roberto Carlos. Corner para el Barcelona. A Ronaldinho que sacó muy cerrado, despeja Raúl, la mata con el pecho. Ronaldinho puede tener una segunda oportunidad. El pase, primer palo, Roberto Carlos. Deco puede habilitar a Messi, no lo ve claro, busca Ronaldinho en el frontal. Qué buen pase para Messi. Fuera de juego otra vez de Guchonce. Muy bien la zaga, en el caso que sí es fuera de juego. Se ha mantenido firme en la línea. Pues sí. Entrega por dentro para Iniesta. La pide Ronaldinho. Guchonce la deja dividida. Llega Cannavaro. Sigue el balón en juego porque lo tiene el Barça. La pelota es para Deco. Pierna Iniesta y luego al balón. Regiado Turán. Turán, Ronaldinho con espacio y tiene peligro. Ronaldinho encara a Ronaldinho. Intenta meter para Iniesta. Sigue Ronaldinho. Me pareció que también la hubo. No puede llevársela Iván Helguera. Abre el balón Leo Messi. A la banda para Silva. Ha vuelto a caer en esa porfía. Ronaldinho, yo creo que ahí algo le hicieron entre los tres. A poco que le hiciera cada uno. Barcelona. Deco tiene a Ronaldinho abierto a la banda derecha y a Messi por dentro. Va a recibir Messi. Controla. Intenta el cambio de orientación. Contra el Robinho. Chocan los dos. Se la lleva. Yo creo que ahora no hay falta de Robinho. Ha pitado falta y es peligrosa para la portería de... Está por delante Robinho. Cadilla o interpretación del colegiado, la falta. A mí me daba la impresión de que había ganado la posición para llevarse el balón y que detrás de él llegó Messi. Pero atención que esta falta sí que es delicada para la portería de Iker. Sigue lloviendo en Madrid. No ha parado. Está por allí también Deco, pero lo normal es que le pegue el astro brasileño. Ronaldinho Gaucho. Ahí va Ronaldinho, golpea la pelota Ronaldinho. ¡Fuera! Por encima de la escuadra izquierda de la portería de Casillas. Saque de puerta para el Fútbol Club Barcelona. La rosca que le metió a la pelota, ¿eh? Lo vamos a ver. Fíjense qué comba coge el balón.
pero no termina de encontrar la puerta, no le termina de doblar lo suficiente el balón. Cocas entrega para Messi. Messi delante de Guti. Juega con Messi. Messi controlando. Tiene por delante a Deco. Uf, la falta, la entrada de Emerson. Atención, que llevaba cartulina Emerson, ¿eh? Y se puede haber hecho más daño todavía Emerson con Messi, pero desde luego arriesgado. Vamos a ver la entrada. Yo creo que cuando va al suelo ahí también está disparando la segunda tarjeta. Yo creo que F. Cerebro diciéndole es la segunda. Sí. Bueno, porque no me ha pensado. Hay un choque, eso es evidente y se ve, pero la entrada. Y ahí piensa, es la segunda tarjeta. Ay, 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 que la hemos liado. La y 5, Emerson, es verdad que se ha marchado en camilla. Atención a Messi, se va Messi, deja para Gutjonsen. Gutjonsen se apura la línea de fondo, Gutjonsen, pero ¿con quién juega Gutjonsen? Mal hecho, Gutjonsen. Se enfada, peor de las decisiones posibles ahí, Gutjonsen. Saque de esquina, al balón es para el Barcelona. Ronaldinho que encara a Raúl. Ronaldinho que se le va a ir fácil. Ronaldinho ganando la línea de fondo. Aguanta Ronaldinho, mete la pierna a Alguera. ¡Córner! Uno va a llegar, ¿eh? Uno va a llegar, pero lo que está armando. Evidentemente, Frank Rijkaard tendría muchas cosas que decir, porque sobre todo su capacidad de. Atención al pase de Ronaldinho. Roberto Carlos llega antes que Jolie. Pues. Y al quitarle, a lo mejor Frank Rijkaard está pensando, ahí mató un futbolista. Aguantó Ronaldinho la entrada de Fabio Cannavaro, le va a buscar, entrega la pelota por dentro para Messi. Messi que quiere cambiar de ritmo ante Diarra, le entrega de nuevo para Ronaldinho. Ronaldinho contra Mamadou Diarra. Está buscando movimiento delante Ronaldinho, incorpora por el costado Zambrota, maga contra Diarra. Se cierra ya el Real Madrid, Zambrota con la pelota buscando por dentro. Entrada de Emerson por detrás y falta. Arroya por detrás, con la pierna derecha ha sacado el Barça, atención, atención, que ha sacado rápido, despejó Elguera. Roberto Carlos, llevarse algo del Bernabéu. El Madrid ahora más cómodo, juega la pelota Messi, Messi delante de Diarra, mete el balón para Ronaldinho, la pared con Messi, apertura para el costado donde viene Silviño como una bala, también con el Sergio Ramos, llega Silviño pero ya ha cerrado bien Sergio Ramos, saca el centro a pesar de todo, ahí va Casillas, se da la vuelta, va a buscar a Ronaldinho. Aguanta Ronaldinho buscando a Gutiérrez. Gutiérrez la deja para Ronaldinho. Ronaldinho intentando abrir. Se va con la pelota Leo Messi. Cerrado ahí por Sergio Ramos. Cambia de ritmo Leo Messi. Se va muy bien. Deja para Ronaldinho la frontal. Ronaldinho va a incorporar a Silviño. Silviño que llega con. ¡Oh! ¡Qué disparo! Ha sacado por encima del larguero. Yol. Va a venir Turán. Turán con Leo Messi, que cada vez se retrasa más para entrar en contacto con la pelota. Leo Messi mete la pierna a Raúl, al salto Gutjonsen. El balón es del Barça. La pelota para Iniesta. Iniesta tiene delante a Messi. Le van a buscar. Ahí aparece Messi. Juega con Ronaldinho. En la frontal contra Diarra. Mete para Messi. Intenta el cambio de ritmo. Aparece Cannavaro. Sigue Messi. Dentro del área. Gutjonsen buscando el centro. Fácil para Casillas. En reconocerlo, ¿no? Bueno, claro. Pero si pensamos hace 7 y 10, el Real Madrid no existía. No existía. Ahora existe el Real Madrid. Se la lleva Silviño, se ha anticipado a Emerson, atención que hay peligro. Se lleva la pelota Saviola por el centro, Saviola como un puñal. La deja para Messi, va a disparar Messi, fuera. Con poco ángulo Leo Messi. Saque de puerta para el Real Madrid. Incisivo Saviola con su carrera. Tenía muy poquito espacio ahí. Leo Messi hizo buscar el palo del poro, provocó el córner lanzando la pelota contra Iniesta. Hizo cambiar para Valdíster, recortó Xavi. Ahora vuelve el Barça. Ronaldinho con la pelota. Entrega el balón para Leo Messi, que viene a robado Diarra. Sigue Ronaldinho. Ronaldinho con Messi. De espaldas en la frontal. Aparece el disparo. Muy forzado de Iniesta. Falta. Falta peligrosa. Estaba pensando. Eso es para que haya partido. Si eso entra, hay todo partido. Es posible. Barrera que se sitúa un metro por delante del punto de penalti. Tiene fácil para marcarla Pérez Burrul. Es buena distancia, buen perfil. Bueno, ideal. Se está adelantando muchísimo la barrera del Real Madrid. Ahí va Ronaldinho, golpea Ronaldinho arriba. Se quedó sin ángulo Ronaldinho ante la barrera del Real Madrid. Saque de portería para los blancos. Sobró bastante al lanzamiento de Ronaldinho por encima de la barrera del tiempo. Vamos camino de la media hora de la segunda mitad con 2-0. Es el Barça. Ha
saca rápido de nuevo Silviño. Leo Messi buscando a Ronaldinho. La sacó bien para Iniesta. Iniesta, Saviola, Saviola, Ronaldinho. Ronaldinho tiene delante a Javier Saviola. Javier Saviola mete la pierna. Fabio Cannavaro consigue el tiempo pase y de momento lo está consiguiendo porque el Barça no está. Se fue bien de Robinho. Sigue Xavi, la pelota dividida, llega Ronaldinho, la juega para Messi, Messi entre un lío, consigue salir. Toca Ronaldinho para Iniesta, Iniesta con Silviño delante, Saviola. Va a encarar a Sergio Ramos, se ofrece por el costado Saviola. Silviño retrasa la pelota para Iniesta, Ronaldinho cada vez más retrasado para iniciar. Ahí choca con Emerson, la va a perder, hizo falta el colegiado. En una ocasión. Y Guti, perdona, Guti no puede seguir, ¿eh? Guti no puede seguir, ha hecho señas al banquillo, señalándose el gemelo de su pierna derecha. Y David Beckham, que había dejado de calentar. Patada entre amigos, pero la patada es igual, duele igual y le cuesta la cartulina amarilla a Ronaldinho. Y digo entre amigos, pues un amigo muy amigos. Y ahí le pone la plancha por delante Ronaldinho en ese balón dividido, peligrosa. La actitud de Ronaldinho. Aparece con la pelota Xavi Hernández. Xavi para Ronaldinho. Ronaldinho tiene a Messi. Messi que recibe. Ya le cierran tres hombres. Aguanta la primera entrada de Raúl. Deja el balón sobre el costado de Silviño. Silviño con Messi. Messi que se la esconde. Hay falta clara de Diarra. Está ahí un poquito. Va a hacer bulto Emerson porque no se lo creía. Atención a la contra. Ahora viene Saviola. Saviola Cannavaro. Le va a hacer falta. Le derribó Xavier. Cannavaro no ha estado nada acertado. Ronaldinho. Estaba acertado, un poco chupón, digamos. Eso facilita que el peligro esté localizable en sus piernas. Michael, esta para mí es la mejor en distancia y en colocación que ha tenido. De las dos, de las tres. Aunque está ganando muchos metros, iba Ronaldinho. ¡Casillas! Pegadito la jugada. Se lleva la pelota al Barça, el Bernabéu que chilla, la pelota para Messi, Messi encarando, aguanta ante Roberto Carlos, viene la ayuda de Emerson, busca el desmarque en el costado de Juli, Casillas a media salida, Juli, Casillas a una mano. Importancia, pues es imposible medirlo. Recupera la posición defensiva David Beckham, Silviño por dentro, juega para el taconazo de... Falta ahí de Emerson, le puso la mano. Es un gol muy temprano en la segunda parte sobre todo, ¿ya veis? Sí, la verdad que sí. Un gran equipo y... Resucitado. El Madrid resucitado, digo. Siempre dijimos que es un gran equipo, tiene grandes jugadores y hoy lo demostró. Muchas gracias a Leo Messi. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los jugadores del Real. Está muy bien. Yo creo que hemos tenido el premio de la victoria, que yo creo que la gente se lo merecía. Y que la verdad es que nosotros también...